All right. Sí. Gracias a todos. Me llamo Dante Ye. Mucho gusto. Buenos días. That's about the extent of my Spanish. I'm going to speak for the rest of the time. Hasta ahí llega mi español. Primero, quiero agradecerle a los huéspedes y a los organizadores por la oportunidad para compartir una de mis pasiones, nutrición enteral. Con mucha confianza puedo decirles que soy un experto. Nunca jamás, ni siendo residente, me pasé por alto ninguna comida. He comido más de 40,000 veces y por eso soy experto. Al final de esta presentación, ustedes en el público ya deben ser capaces de enlistar y describir las opciones para acceso enteral a corto y largo plazo y hablar de las ventajas y desventajas que tiene esta opción. Hablaremos de los diferentes tipos de formulaciones también para nutrición enteral y cuándo debemos prescribirlas para cuáles pacientes. Y al final tocaremos brevemente algunas controversias sobre cómo entregar la nutrición enteral, particularmente los enfermos críticos, que es mi área de experiencia. Antes de que comience, quiero darles un experimento de pensamiento. Vamos a pensar que hay una enfermedad M. La enfermedad M está presente en casi 50% de los pacientes hospitalizados, pero solo se documenta en 3%, más a mes, más los que no la tienen al momento de la admisión. Otro 33% lo van a desarrollar en la hospitalización con todo tipo de desenlaces adversos, mortalidad, complicaciones, mayores costos, estancia hospitalaria y readmisión a los 30 días. Muy difícil esta enfermedad. Está caracterizada la enfermedad M por una deficiencia de una vitamina hipotética que llamaremos N. La vitamina N se requiere para todos los procesos metabólicos en el cuerpo. Todos requieren esta vitamina. Se puede tratar prescribiendo un fármaco X que es barato, de bajo riesgo y fácilmente disponible. La deficiencia de la vitamina N se ha reconocido en los últimos 40 años. En Estados Unidos, la Comisión Conjunta exige tamizaje para ver esta deficiencia en las primeras 24 horas de admisión. Muchas sociedades profesionales recomiendan iniciar el fármaco X dentro de las 24 a 48 horas de haber sido admitido el paciente. Pero esto no es suficiente. Hay que dar suficiente fármaco. Y hay estudios de correlación que muestran que por cada 1,000 unidades de incremento que se dé del fármaco, hay una reducción del 25% en la mortalidad. Sin embargo, casi todos los prestadores de servicio de salud han colocado este fármaco y esta deficiencia en una prioridad muy baja. Casi todos los doctores en Estados Unidos y en otros sitios reciben 2 horas de capacitación en nutrición y nada en la residencia. Y muchos no están familiarizados con la posología y la manera de administrarlo. Pues, ¿qué puede ser esto posiblemente? Enfermedad M, deficiencia N y fármaco X. Es ridículo, la enfermedad M es desnutrición, vitamina N es nutrición y el fármaco X es nutrición enteral. Sé que hay muchos residentes aquí en la sala. Cuando doy esta presentación a estudiantes de medicina y residentes, siempre es el mismo pensamiento. ¿Cuánto tiempo les enseñaron nutrición clínica en la Facultad de Medicina? No hablo del ciclo de Krebs, sino ni cosas bioquímicas básicas, no. Realmente me refiero a conocimiento práctico. Uniformemente la gente me dice que no. Cuando les pregunto a los residentes qué quieren hacer, pues no lo saben. Casi todos los que se entrenan en el campo del estudio de la medicina no se sienten como muy a gusto en el campo de la nutrición, ni ya cuando médicos. Lo que vamos a hacer y discutir después, el conocimiento práctico con el que nos sentimos cómodos en los pabellones para comenzar el tamizaje de la nutrición y ajustarlo según sea necesario. En esta plática voy a hacer referencia a las recomendaciones de esta publicación del 2016 de la SCM y Aspen, que tienen guías conjuntas. Nada más tienen 2 años, son bastante recientes, funcionan muy bien. Esto es lo que yo consideraría el mayor nivel de evidencia en nutrición actualmente por el momento. Lo desarrollaron
para los quién es quién de lo que es la ciencia de nutrición, gente muy, muy lista, mucho más lista que yo, que han hecho muchísimos esfuerzos para sintetizar la evidencia y sacar recomendaciones de manera muy cuidadosa para determinar el nivel de calidad que apoya cada recomendación. Casi toda verán que lamentablemente es de baja calidad. En la primera parte vamos a hablar de establecer el acceso enteral. Cuando me acerco a esto, yo lo pienso con dos categorías amplias. A corto plazo, me refiero 4 semanas o menos, o a largo plazo, y todavía más, tiene que ser gástrico o pospilórico. Para corto plazo, casi siempre lo ofrecemos nasal entérico, por la nariz o por la boca, al tubo gástrico. A largo plazo, generalmente hablamos de transcutáneo por varias razones, principalmente porque gran parte de las instalaciones, como son centros de rehabilitación o albergues en donde están los ancianos, estos dos, lo que son las sondas que se usan a corto plazo contra a largo plazo, ocasionan problemas. Es un peligro y una molestia tener que mandar a alguien otra vez al hospital por propósitos logísticos. Lo que hacemos es darlo transcutáneo para largo plazo, pero sobre el confort que siente el paciente, ellos tienden a preferir nada que les irrite la garganta durante el resto de su vida. Aquí tenemos las sondas más comunes que entran de la nariz al estómago. Aquí en la pantalla es la sonda nasogástrica estándar, que también se llama la sonda de Salem-Sump, rígida con 2 puertos. Si la recomiendan, díganme si sí o no la... Digo, la reconocen más bien. Bueno, a la izquierda presento una sonda de alimentación de calibre pequeño. En Estados Unidos, las marcas más comunes son Dobhop y Entriflex. Mucho más flexible, menos molesta para el paciente. Hay diferencias claves. Tengo señalador, quiero mostrárselos en detalle. ¿Alguien conoce este puerto azul? ¿Cómo se le llama y para qué sirve? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ay, les voy a enseñar algo, qué gusto. Aquí está un acercamiento. Es de calibre 14 la sonda nasogástrica, que va en 2 direcciones. Pueden ponerle la comida, las medicinas, pero también succiona para sacar algo. Alguien que tiene matemesis o emesis, que vomita, se le pone la sonda nasogástrica. Este puerto azul tiene como objetivo succionar aire para permitir la circulación, facilita sacar el líquido del puerto central. Cuando estaba yo en la universidad, había competencias para ver quién bebía la bebida más rápido. No les digo qué tipo de bebida, pero venía en lata y era de refresco. La mejor forma para vaciar la lata es poner un orificio en el otro lado de la lata para que le entre aire mientras uno bebe del otro lado la bebida gaseosa. Pues es lo mismo aquí. Para circularlo, permite que el aire circule hacia adentro para que impida que se tapone o se tenga obstrucción. Estas son imágenes de Google. La intención es que esto sube y el aire va así. ¿Por qué es importante? Pues en las consultas constantemente veo a pacientes con sondas nasogástricas no funcionales todo el tiempo. Si este puerto sump no funciona y no hay movimiento para adelante y atrás en esta sonda, o no escucha uno ese ruido de succión, querrá decir que no le estamos haciendo un buen servicio, no se está beneficiando el paciente de una sonda nasogástrica y hay que arreglársela. Esta tapita es propietaria. Como el cielo azul, solamente entra aire y debe ser de azul a azul. Estas fotos son de mi hospital en Miami y de formas creativas que las enfermeras y los médicos han ideado. Esto está mal, está equivocado. Taponean esto y el aire no puede entrar. Esto no se debe de hacer. ¿Alguien ve lo que está mal con esta fotografía? Correcto. El puerto sump ha reemplazado la succión. Y
el puerto en donde se supone debe salir el líquido está taponado, está mal conectado. ¿Y este otro? Lo flexionaron, lo doblaron. Este es el principal puerto de succión conectado, pero el sump o de sumidero ya no está funcionando. ¿Y este otro? Esto está malo en muchísimos sentidos. Miren, aquí está el puerto principal. Ahí se ve que está conectado el puerto sump o de sumidero. El sumidero tiene líquido. Este es un tapón. Lo ponen atrás del tapón. Ni siquiera succiona. Y bueno, muchísimas cosas están mal aquí. Cuando uno entra a un cuarto y se ve bilis o líquido en el puerto azul, lo primero que hay que hacer es tomar una jeringa de aire y enjuagar, sacar ese líquido. No debe haber nada de líquido, solamente aire. Y luego cerciorarnos de que fluya bien, que se tenga buen movimiento en la sonda. Finalmente, esto es muy común, también lo veo muy a menudo. Se molestó el paciente porque hacía ruido, este ruido de la succión, entonces le hice un nudo para que dejara de hacer el ruido, pues mal, fatal. Entonces, cuando uno tiene un paciente con sonda nasogástrica que se ha colocado para propósitos de succión, pues asegúrense de que funciona, porque si no, no le estarán haciendo un buen servicio al paciente. Bueno, eso es algo básico sobre sondas nasogástricas. Ayer tuvieron una presentación de interpretación de radiografías de tórax en la UCI. ¿Quién me puede decir ahora qué ven en esta radiografía de tórax? Parece que la sonda nasogástrica no está siguiendo la dirección del esófago. No es una sonda nasogástrica, es un tubo, sonda de alimentación de calibre pequeño. La diferencia es esta punta ponderada o de peso, con peso en la sonda de alimentación. Y no se ve aquí lo que la sonda nasogástrica con una línea. Y había una como ruptura o interrupción. Es calibre pequeño, es calibre 8, no es sonda nasogástrica, es una sonda de alimentación. ¿Y cómo está la rotación de esta imagen? ¿Está bien? ¿Sí está bien? Bueno, es que estamos repasando lo que aprendieron ayer. No está muy rotada, la tráquea se ve abajo, atrás de la apófisis o el proceso espinal. Pues está bien, y la inspiración, el esfuerzo inspiratorio es bueno. ¿Cuánto necesitamos? 8 fases de inspiración, ¿lo ven? Nos saltamos tejido y hueso y tejido blando. ¿Aquí qué ven? Una burbuja gástrica grande, necesita un tubo gástrico, una sonda gástrica, pero la sonda, no. La sonda de alimentación baja por el bronquio y termina aquí. O sea que está en el orificio, en la cavidad equivocada. Hay que quitarlo y reposicionarlo de inmediato. ¿Qué nos pueden decir? Dejemos lo demás. Hablemos de la sonda de alimentación. ¿Qué tipo es? ¿Es sonda nasogástrica o de alimentación? Correcto, de alimentación. ¿Me pueden decir en dónde está? A nivel así global, en general, ¿en dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo del diafragma? Debajo. Está debajo del diafragma y aquí se ve la tráquea que baja por el esófago. Si el paciente tiene anatomía normal, ¿dónde creen que esto termina? En el estómago, correcto. Hay quienes se entusiasman con esto de la punta que dice, ¡ay, está muy cercano a la unión esófago-gástrica! ¡Qué bien! No importa, tan pronto como siempre y cuando esté en el estómago, no importa. Esto es una caricatura, baja por debajo del diafragma y está en algún sitio del estómago. Si toman radiografías diarias, va a cambiar. No se preocupen cómo se ve hoy porque va a cambiar y se va a mover. Todo lo que hay que saber es que está en algún sitio en el estómago. ¿Y esta qué vemos aquí? Primero, ¿arriba o debajo del diafragma? Debajo, bien. Vamos a seguirlo, lo rastreamos por aquí, por la curvatura mayor, y hace una vuelta de 90 grados a la izquierda, a la derecha, perdón. ¿A qué corresponde esto? De la primera a segunda porción del duodeno, está siguiendo el curso del duodeno. Si la anatomía gastrointestinal es normal en el paciente, se le llama sonda de alimentación postpilórica, todo debajo del píloro, aquí 8 pies abajo en los intestinos. Hay que diferenciar el yeyuno y postpilórico.
Solo puedo decirles que es un tubo de alimentación postpilórico. Este esquema es de una sonda de alimentación jejunal porque hace otra vuelta en el ligamento de Treitz. Aquí sé que está en el yeyuno, así se ve. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, esto es en su mayoría todo para acceso a corto plazo. Nasal entérico es un Salem sump o sumidero o un tubo de alimentación, una sonda de alimentación de calibre pequeño. Aunque intentaran hacerlo, se puede colapsar el material blando friable y no va a ser útil. Puede ser gástrico o postpilórico. Háblenme del acceso a largo plazo. En Estados Unidos tenemos lo que se llama PEC, gastrostomía percutánea endoscópica. Básicamente es todo esto. Cada vez que uno que no sea cirujano, que ve una sonda que sale del abdomen, lo llaman PEG. Yo les quiero hablar de los detalles. Una sonda de gastrostomía quirúrgica se hace en el quirófano abierto o laparoscópico. Casi todos nosotros, entrenados como cirujanos generales, vamos hasta la pared abdominal anterior poniendo suturas para subirlo y asegurarlo alrededor del orificio de la gastrostomía. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el periodo primero, antes de haber madurado, si se cae, se sale esa sonda, me sentiré bien si es una sonda de gastrostomía. Porque con ese no, el estómago no se va a caer y no voy a estar derramando contenidos gástricos en la cavidad abdominal. La gastrostomía endoscópica percutánea la hago ocasionalmente, se hace endoscópicamente con un gastroscopio. Hay que darle sedación consciente o anestesia para lograrlo y hay que ir directamente con el riesgo de que endoscópicamente quirúrgica, no hay intestino que estorbe y no se pueda ver desde el endoscopio. O sea, en los primeros 5 días después del procedimiento, hay que estar muy conscientes de la posibilidad de peritonitis y no se puede examinar si está febril con una cuenta leucocitaria estable. Si no puede manifestar dolor y peritonitis, por lo menos lo seguimos, porque 1% de las veces el colon o el intestino delgado está entre el estómago y la pared abdominal inferior y ahí pasa la aguja. Generalmente no hay pexia para poderlo subir, aunque veamos algo alrededor de esta parte. Algunos de los kits traen la posibilidad para hacer la pexia. Si esta sonda se jalara antes de que el tracto esté maduro en la primera semana, habría que correr al quirófano porque se puede caer, porque nada lo va a sostener. Cuando se trata de una sonda de gastrostomía percutánea o PG, lo hace el radiólogo intervencionista. El beneficio que tiene es que hay fluoroscopía. Pueden ver intestino en medio, o colon o intestino delgado. El riesgo de punción inadvertida a otra víscera hueca se evita. En segundo lugar, no hay que dar sedación consciente o anestesia general. Se hace la punción justo ahí, con la técnica de push o de empujar. Se pone al paciente en la mesa, se insufla aire con la sonda nasogástrica, se le voltea hacia el estómago y se hace la punción, entra uno y generalmente se usan retenedores para sostenerlo, se hace la incisión y se ponen las sondas. Se empuja literalmente contra el PEG, que se jala generalmente por la boca de una manera que se las puedo describir después si tenemos tiempo. Pues estas son las tres principales formas de hacer acceso transcutáneo a la vía gástrica, quirúrgica endoscópica con radiología intervencionista. Hacemos un abordaje en pasos con el hospital menos, lo que es menos invasivo. Si no funciona y falla, seguimos con el siguiente. Y bueno, yo soy cirujano, si no funciona todo, pues abro. Hay diferentes tipos de sondas, el que se llama el de doble luz, que es PGJ1, que termina en el estómago, la jejunostomía transgástrica, un puerto que debe ser postpilórico, pero es más fácil gastroyeyunal más que gastroprepilórico. Adicionalmente, hay una sonda de jejunostomía transgástrica, que es de una sola luz,
que entra al estómago pasa por el píloro con una sola luz o lumen en el yeyuno. Lo que es único es que no tiene el puerto de descompresión, es más pequeño de calibre, pero no nos permite descomprimir el estómago. Y finalmente, yeyunostomía directa, que es la más difícil de hacer. Endoscópicamente no se hace. Se hace quirúrgicamente y algunos radiólogos intervencionistas pueden hacerlo. El problema es que normalmente el yeyuno se está moviendo. Es difícil, como ir a pescar y lanzar la carnada. Hay formas como podemos o podríamos ayudar. Pero nada más quiero que estén conscientes, hay que distinguir entre yeyunostomía transgástrica contra una yeyunostomía directa. Aquí en esta fotografía se muestra cómo es la sonda. Hay que verlo muy de cerca. La siguiente lo muestra, este esquema. El paciente está recostado en la cama. Vean en dónde está la sonda. Antigravedad. Es la parte más ventral del estómago y el resto del estómago se encuentra ahí. ¿Por qué es importante? Pues les voy a mostrar una tomografía computada del estómago con nivel del líquido y el aire. Digamos que el paciente llega vomitando. ¿Tiene sentido ponerle la sonda de gastrostomía para succionar o aspirar en el caso transcutáneo? Ojalá tuviera la piel, pero quedaría justo aquí, pegado a la pared abdominal. Y el 95% del estómago se puede llenar de líquido y no se va a evacuar con la succión del tubo de la sonda de gastrostomía. Al colocarla sin una apexia hasta arriba, llegará hasta abajo con la gravedad y lo va a poder evacuar. Cuando nos llaman para pacientes con problemas de vaciado gástrico, de vómito, de náusea, etcétera, la succión a veces no es suficiente. Pongo la sonda nasogástrica de sumidero o de sump para vaciar, evacuar el estómago, porque los puertos de acceso cuando faltan es un puerto sump o de sumidero que aquí no está. Este es el retenedor externo para mantener o impedir que la sonda se mueva hacia adentro o hacia afuera. Hay marcas de 1 centímetro en esta sonda. Para la mayoría de los adultos va entre 2 a 4 centímetros a nivel cutáneo. Quiere decir que hay 2 o 4 centímetros de tejido blando entre la piel y la mucosa del estómago cuando se hizo la apexia. Al ver a un paciente con un tubo PEG de 10 centímetros o una gastrostomía endoscópica percutánea, hay que entrar y esto puede obstruir el píloro. Préstenle atención a estas marcas, para eso son, y que el sujetador esté en su sitio, lo mantenga en su sitio. Esta es una sonda de gastrostomía. La circulé porque es un balón. El balón nos ayuda a mantenerlo en su sitio, como si fuera un catéter de Foley. Tiene un puerto de balón del lado y el puerto principal de alimentación con el sujetador externo. Esto se debe diferenciar de esto otro. Esto es, yo lo llamo tipo champiñón o hongo. Ahí se ve si se hizo endoscópicamente con la técnica de jalón. Un gastroenterólogo o el cirujano. Este no tiene puerto de balón para quitarlo. Es empujándolo sumamente fuerte para cuando estirándolo se saque. Si el paciente ya no lo necesita, no hay puerto de balón, pues jalen muy fuerte nada más. Y va a salir, el paciente gritará y entonces habrá derrame de jugo gástrico por todos lados, pero bueno, ya se solucionó. Hay una diferencia entre el perfil estándar y el de bajo perfil. Esto es la sonda estándar, que seguramente estarán familiarizados con ella, y esto es una sonda de alimentación de perfil bajo. Así se ve. Tiene una como tapa excelente para los pacientes. Quizá no lo notarán. La gente que trabaja con ustedes son alimentados por una sonda. A mí me ha pasado. Es de tan bajo perfil que ni se nota. Y les dan 2 bolos de alimentación al día. Les encanta a los pacientes. Puede ser una opción bien fácil. Y una vez que este tracto ya maduró, se desinfla el balón, se saca, se pone este y el puerto del balón está de lado, se desinfla ya. Listo. No es muy benéfico porque hay que dar alimentaciones
24 horas continuas, pero si son bolos nada más, funciona muy bien. Si están en la cama, pues ya pueda no importarles, pero a los pacientes que les dementes, que les encanta jalarse las cosas, pues no se puede hacer así y jalárselo, porque pues no es un, sería un blanco muy peligroso para sus pacientes ancianos dementes. El de doble lumen o lúmina de gastroyeyunostomía, el puerto del balón, puerto gástrico del lado, y aquí el yeyunal. Tiene tres sondas o tres puntos o puntas más bien. Este es el balón en el estómago. Hay orificios laterales para drenar el estómago y aquí es en donde se está alimentando. Se le debe distinguir de este que es una sonda de yeyunostomía de una sola luz o lumen. No tiene ni siquiera puerto de balón. Debe pasar el píloro y el área postpilórica. ¿Alguna pregunta sobre las sondas que he repasado con ustedes? Hay muchas compañías que son propietarias de las marcas de muchas de estas sondas, pero desde el punto de vista conceptual, son estos los tipos de accesos enterales que se pueden usar para largo plazo. ¿Comentarios? No hay. Bueno, voy a hablarles de las complicaciones comunes y cómo se pueden detectar estos problemas y atenderlos. Algo común, bueno, algo que solemos ver es el síndrome del amortiguador enterrado o de un tope enterrado más bien. Aquí como que ya se comió y se fue hacia arriba. ¿Cómo puede pasar esto? Pongo una sonda de alimentación o una sonda PEG. No es el del balón, este es el del hongo, el de hongo. Un paciente en la UCI que no le va bien, que se va a un asilo, a menos que tenga un episodio de sepsis, neumonía, infección, vía urinaria, etcétera, se le reanima, se les da mucho líquido, anasarca le puede pasar y el tejido se expande, hay mucho edema. Previamente 3 centímetros era apropiado, ahora ya no, ya no es suficiente, ya no se ha aflojado para acomodar el edema y esto suele verse. También si tenemos a alguien que está con el área muy estrecha, si lo reconocen, el paciente se va a quejar de dolor, puede haber fuga, problemas leucocitarios y algo que tiene que reemplazarse. Otro problema común que ocurre en 30% de los pacientes con los tubos de doble luz es que la parte distal se volteará. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo excelente de este tubo gastroyeyunal. Aquí hay un puerto, pasa el píloro, aquí está el extremo, se inyecta medio de contraste aquí en el extremo y se opacifica el yeyuno proximal. Esto es al final del caso. El paciente se va a casa, vomita, se siente fatal y dice, es que ya no tolero las alimentaciones, sigo vomitando todo el tiempo. Y lo que se necesita es una placa simple o una radiografía abdominal e inmediatamente se ve el puerto yeyunal se volteó y ya estamos alimentando el estómago. Si esto pasa, pueden pedirle al radiólogo intervencionista que lo solucione. Lo que hacemos es separar las sondas en dos sondas diferentes, una para drenaje gástrico y otro sonda transgástrica yeyunal para usarlo en esta área. Este dispositivo es una marca propietaria, no les voy a decir la compañía. No tengo ninguna revelación de interés, de conflicto de interés. Este es un pigtail, una cola de cochino que está exactamente a la mitad. Es una asa de retención contra los pigtails o cola de cochino que vemos, de retención distal. Se trata de nuestra sonda de alimentación enteral favorita. Cuando alguien viene con el puerto yeyunal, así esta pequeña cosa impide que se salga, que se jale hacia afuera. Es una opción que podemos usar. La complicación más común de acceso de alimentación a corto y largo plazo es que se taponen, se ocluyan, porque inadecuadamente se trituran las medicinas que se introducen. Consejos, alguien con una sonda de alimentación, usen formulaciones líquidas cuando sea posible. Es mejor. Hay que tratar de evitar el tener que triturar los medicamentos. Sean muy
generosos y instruyan a las enfermeras a pasar agua, enjuagarlo, a limpiarlo. Si es símbolo intermedio, pues hay que enjuagarlo, pasarle líquido, agua. No usen agua del lavabo, pero en Miami el agua, la calidad es fatal. No sé si aquí es igual. Además de electrolitos y minerales, probablemente lleva evacuaciones y heces en el agua. Este es un error que todos cometen. Usar Coca-Cola. Todo mundo hace esto, pero adivinen qué. El pH ácido exacerba la coagulación y el depósito proteico. Entonces, hay que usar bicarbonato de sodio. Vayan a la tienda a comprar bicarbonato de sodio. Alguien me habló hace 2 semanas, le dije, váyase a la farmacia o a la tienda, compre bicarbonato de sodio. Si tienen enzimas pancreáticas disponibles, se puede. Pero con bicarbonato sodio tibio es útil. Si no se llevan nada de esta lección que estoy dando, por lo menos grábense que Coca-Cola no. Complicaciones severas, pues podríamos dedicarle mucho tiempo, pero vamos a hablar de las diferentes fórmulas enterales. Con la mano, levántenla para que me digan si se sienten muy a gusto recetando fórmulas enterales, que saben exactamente cuánto, qué fórmula darle a cada paciente al que se enfrentan. Levanten la mano así. 2 señoritas que levantaron la mano. Muy bien. No, estoy vacilando. Cuando uno se sienta a prescribir la sonda de alimentación, hay que hacerlo en pasos primero. Ver si pueden tolerar concentración estándar o si necesitan algo más concentrado. ¿Cómo es su absorción? ¿Están bien con el estándar polimérico o requieren ayuda con digestión y absorción? Tercero, ¿tienen diarrea o estreñimiento? De ser así, pues alto residuo se debe considerar. Finalmente, ¿alguna enfermedad específica que requiera alguna fórmula específica? Son 4 preguntas que me hago antes de decidir qué tipo de fórmula. Comencemos con lo sencillo. La fórmula estándar, básicamente, es concentración estándar. Muy sencillo, 1 caloría por mililitro. Si es más de 1 caloría por mililitro, se le llama concentrada. En Estados Unidos tenemos en mi hospital 1.2 y 1.5, y al departamento de nutrición ayer me dijeron que la única opción aquí es la estándar o la de 2 calorías por cc. Pero pueden diluirlo. Pueden mezclar agua estéril para hacerlo menos. Si ninguna de las 2 opciones, 1 y 2, funciona, pueden agregarle hidratación gastrointestinal. ¿Qué tipo de pacientes creen ustedes van a requerir una concentrada si no toleran 2 litros al día de alimentación enteral por sonda? ¿Todos los pacientes renales? Los oligúricos. Está bien si no son oligúricos, pero si son oligúricos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipos de pacientes? 88 años, fracción de eyección del 15%, insuficiencia cardíaca congestiva. Pues son los 2 tipos más comunes de pacientes que van a requerir fuerza y pensamiento sobre quizá debemos iniciarles una fórmula concentrada. A continuación, complejidad. La polimérica estándar esencialmente tiene lo mismo que los alimentos. 2 alimentaciones comenzaron como alimento para mezclarse. Había gente que iba a la cafetería en las bandejas, ponían todo, lo mezclaban y lo pasaban por el tubo de alimentación. 2 alimentaciones hasta 1965. Los poliméricos estándar básicamente tienen el mismo nivel de complejidad que los alimentos: carbohidratos complejos, proteínas intactas, triglicéridos y ácidos grasos de cadena media, etcétera. Y luego las semielementales y elementales. Me voy a ir directamente a las fórmulas elementales con aminoácidos libres y azúcares como glucosa y galactosa. Es para pacientes que tienen insuficiencia pancreática, enfermedad de Crohn, enteritis por radiación, síndrome de intestino corto. Los que no tengan longitud suficiente o capacidad
capacidad enzimática o que su estructura de mucosa no la absorbe. Las semielementales está como que a la mitad. Tienen como base de péptidos, proteínas hidrolizadas parcialmente y ácidos grasos intermedios y los simples como disacáridos. Son las tres opciones básicas que se tiene para la complejidad de fórmulas. Algo como nota histórica interesante, las fórmulas elementales se describieron por primera vez en el 65. Lo publicó Nature y lo investigaron en el programa espacial. La Administración Nacional de Espacio y Aeronáutica quiso solucionar un problema al que se enfrentaban: cómo eliminar los desechos. O sea, no queremos tener que ver nada con la popó. Hagamos un alimento que no genere popó. Pues esa es la historia de las sondas de alimentación enterales. Pero a la NASA no le gustó para nada el sabor y se fueron a los hospitales y a las medicinas. Pero este fue el origen del desarrollo de la sonda de alimentación elemental. En 1987, el primer tipo de fórmula que agregó fibra se liberó y se llamaba Jevity. Estuvo muy poco tiempo en México, por alguna razón la descontinuaron. Es muy sencillo. Si el paciente tiene diarrea o estreñimiento, consideren agregarle fibra. Yo le agrego fibra a mis pacientes, les digo que vayan a la farmacia, a la tienda y que compren fibra de acceso libre, no requiere prescripción. Y vienen en dos formas diferentes, soluble e insoluble. Las dos pueden ocluir o taponear la sonda de alimentación, hay que tenerlo presente. Tengo colegas que siempre empiezan una fórmula que tiene fibra y les advierto que puede incrementarse la tasa de oclusión. Las solubles fermentables son importantes porque, como veremos a continuación, este tipo de fórmulas agrega carbohidratos y fibras que luego se pueden usar más tarde en el colon como fuente de combustible. Parte de mi tratamiento de rutina del síndrome de intestino corto, agrego insoluble para ayudar a absorción adicional de energía a nivel del colon. El problema es, ¿cuánta gente aquí ha escuchado hablar de los FODMAPs? Seguramente los que no son dietólogos, uno, dos o tres, si lo conocen. Bueno, es muy importante, si van a agregar fibra, ustedes tienen que entender el concepto de esta abreviatura. Son los polioles y monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos fermentables. Estas son sustancias que no se absorben o se absorben muy mal, que llegan al colon y que se fermentan. Hay bebidas también con baja fermentación, pero la fermentación ocasiona gas que puede ocasionar todo tipo de síntomas, particularmente en el síndrome de colon irritable. Así es que hay que entender que puede ocasionar síntomas y que exacerba la diarrea en ciertos pacientes. Si van a agregar fibra, estén muy conscientes de que esto puede ser contraproducente. Las fórmulas específicas. La primera salió en 1989, que se llamaba Glucerna, formulada específicamente para diabéticos con bajos niveles de carbohidratos y mayor contenido de grasa. Resulta en mejor control glucémico. Los pacientes con insuficiencia renal, separado de las fórmulas concentradas, lo que es particular de la fórmula renal es que también tiene menores niveles de electrolitos que se acumulan en insuficiencia renal, como potasio y fósforo. En el pasado, la gente solía no dar proteína en pacientes con insuficiencia renal porque les preocupaba que el contenido de nitrógeno o el contenido pudiera llevar a urea y a nitrógeno ureico en la sangre o BUN. Y esto podría requerir de terapia de reemplazo renal. Hemos aprendido que es contraproducente. El prescribir deliberadamente menos proteína de la necesaria dañará más al paciente. Lo llevará a una progresión de la enfermedad. Hoy día ya no vemos que las fórmulas renales tengan baja proteína. Al mostrar un ejemplo, ahora tienen alto nivel de proteína.
insuficiencia hepática. La única marca que conozco es Hepatemin. Sé que está en el cuadro básico. Tiene que ver con la encefalopatía. Tenemos esta teoría de que los aminoácidos aromáticos, que son triptófano, tirosina y fenilalamina, de cierta forma cruzan la barrera hematoencefálica y contribuyen actuando como un neurotransmisor falso y contribuyen a empeorar la encefalopatía. Estos tienen bajos niveles de los aromáticos y mayores de los ramificados, de los aminoácidos de cadenas ramificadas como leucina, isoleucina y valina, que reducen la cirrosis por el catabolismo musculoesquelético. Esta es una teoría de los 70s, no hay ciencia suficiente para apoyarla. Es una fórmula costosa y no creo que nadie la utilice en los pacientes hospitalizados. Si tienen pacientes externos que desarrollan alguna encefalopatía, pueden intentarlo, pero no conozco a nadie que lo recomiende en los pacientes hospitalizados. La insuficiencia pulmonar, todo esto tiene que ver con el cociente respiratorio y similar a la fórmula diabética, tiene bajos carbohidratos y altos niveles de lípidos al reducir la cantidad del dióxido de carbono que se metaboliza. Se puede mejorar el cociente respiratorio. Estas fórmulas se diseñaron inicialmente para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, los que tenían una ventana de 2 meses en el ventilador. No es para el que tiene neumonía adquirida en la comunidad de la semana pasada. Es alguien que lleva 6 semanas en el ventilador y que no va a ningún lado. Este es el tipo de paciente para el que se diseñó. Y finalmente, el más reciente del grupo son las fórmulas bariátricas. Ahora estamos aprendiendo que para controlar la pérdida de peso en el ambiente hospitalario hay este concepto que se llama alimentación hipocalórica. Hay muchas teorías al respecto, pero básicamente damos menos de sus necesidades calóricas, pero lo compensamos al darles mucha más proteína. Muchos de esos pacientes obesos son sarcopénicos, o sea, para su tamaño relativo tienen una cantidad de músculo inadecuada y queremos promover esto. Las fórmulas bariátricas son muy altas en proteína. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre las fórmulas que les presenté hasta el momento? No, muy bien. El último tipo de solución que van a encontrar son las fórmulas que mejoran el sistema inmunológico. Lo puse para que se viera muy complicado, no traten de leerlo. Si empiezo a escuchar del ácido araquidónico y el TNF, mis ojos se nublan y mi cabeza me empieza a doler. Pero veo aquí arginina, glutamina y aquí veo los ácidos de origen de pescado, los ácidos grasos, y vemos varias flechas en este esquema complicado. El punto de las fórmulas que mejoran el sistema inmune es que mitigan la respuesta inflamatoria al estrés y a la enfermedad, y al reducir, mitigar esa respuesta, van a mejorar los resultados. Se diseñan para modular a la alta el sistema inmune y su respuesta. Mucha controversia, mucha tinta se ha gastado tratando de justificar su uso, pero solo hay una población de pacientes muy limitada en donde la fuerza de la evidencia los ha favorecido en su uso rutinario. Estos son los nombres que les he estado mencionando y les quiero mostrar en qué categoría entran cada uno. Al menos en mi hospital, esto es lo que cuesta una lata. 220 mililitros de cada uno. Ven que las fórmulas son bastante económicas. Se puede alimentar a alguien con menos de $10 al día, menos de $200 al día. Aquí tenemos los estándar, los de altos residuos, el concentrado que es Tucal, Nepro y Glucerna, que son específicos para diabéticos, les mencioné. Vital, que es semi-elemental, y Vivonex, que es completamente elemental, y Oxepa, que es regulador al alta del sistema inmunológico, y es bastante costosa. No sé cuáles son sus incentivos, pero muchos han tratado de justificar su uso. Sustituí los nombres aquí con los nombres de fórmulas comunes que tienen aquí en este hospital.
Por cierto, todas son libres de lactosa, libres de gluten y kosher, y pueden ver que algunas son halal también. Si tienen pacientes que se preocupan por esto, les pueden tranquilizar diciéndoles que está bien. Aquí hay algunas de las comunes. Aquí arriba en nutrición, su departamento de nutrición, tienen estas dos fórmulas. Corríjanme si me equivoco, pero sí las tienen. Tienen Ensure Clinical y Fresubin de Fresenius. Pero como pueden ver, son poliméricas. Vienen en tres sabores, chocolate, vainilla y fresas, y también bayas y alguna otra cosa. ¿Capuchino? Muy bien, capuchino. Es muy útil, me parece interesante simplemente revisarlos. 237 mililitros, 336 calorías. ¿Eso es estándar o es una fórmula concentrada? Es concentrada. Si es más de una caloría por cc, está concentrada. 12 gramos de proteína, no tan bien, pero tiene todas estas vitaminas y minerales. Esta es una fórmula balanceada en todos los sentidos, estándar. Lo siguiente que no tienen, y quiero que sepan, es la Osmolite, que es isoosmolar. El problema de agregar más cosas en las fórmulas es que aumentamos la osmolaridad y eso puede fomentar la diarrea. El tema crítico de Osmolite es que es isoosmolar y va a reducir este riesgo. Viene en fórmula concentrada o estándar. Esta es mi fórmula de predilección para comenzar en la UCI para los pacientes con riesgo de complicaciones gastrointestinales. Después tenemos el suplemento que les comenté, Jevity. No lo tienen aquí. Si quieren fibras adicionales, tienen que utilizar el suplemento oral. No recomiendo fibras en polvo en las sondas de alimentación por el motivo que les mencioné antes. Tucal es una fórmula concentrada que no tienen, pero tienen Nepro, así que básicamente pueden usar Nepro en lugar de Tucal y nada más poner atención a los electrolitos en caso de que necesiten potasio o fósforo adicional. Pero lo más concentrado que se llega a obtener es 2 calorías por cc. Glucerna, diabéticos, concentrado en líquidos y es buena para... ¿Qué es HP? ¿Alta proteína? Sería H, alta, mucha proteína. ¿Cómo sería en español? Este es el volumen estándar. Todas las latas vienen con 237 mililitros. No sé por qué eligieron un número tan extraño, pero es 237. Eso es lo que tenemos. No tienen una semi-elemental, pero sí tienen una completamente elemental. ¿Cuál es la diferencia en este paquete de los anteriores, en este empaque? No es una lata, es una bolsa. Se tiene que reconstituir, o sea, se tiene que mezclar en el departamento de nutrición. Esta es una concentración estándar, una caloría, y es la opción elemental. ¿Está bien? Y finalmente, tenemos la inmunonutrición. Pueden ver que tiene icosol, pentasol, cosas que tienen que ver con la cascada inflamatoria. Y tenemos omega 3 y arginina. Entonces, tienen inmunonutrición. No sé la diferencia de costos entre ProSure y Ensure, si es dramática. ¿Es 15 veces más cara? Tal vez. Bueno, tomen esto en cuenta antes de recetárselo a todo el mundo. Solo para que lo sepan, la única indicación que podemos encontrar en la literatura es la cirugía electiva gastrointestinal o postoperatorio, ¿verdad? Sí, ese es el único paciente en el que consideraría dárselo de forma rutinaria. Estos son los casos específicos para cada uno. Tenemos una paciente de trauma saludable de 19 años por accidente vehicular intubada en la UCI quirúrgica con traumatismo craneoencefálico. ¿Qué les darían? ¿Con qué le comenzarían su alimentación enteral? Con Ensure, bien. No tiene nada de malo, está bien, le vamos a dar Ensure. ¿Y qué hay de la mujer de 67 años con enteritis severa por radiación y que no progresa, no mejora? Llega con malnutrición. Digan.
elemental, Electric Q, Alitra Q. Este paciente tiene problemas de absorción, ya demostró que no puede comer comida regular y necesita ayuda con una fórmula predigerida. Y está un hombre de 92 años con una fracción de eyección de 15%, NEPRO, HP, ¿verdad? Un hombre caquéctico de 68 años con cáncer esofágico que necesita optimización preoperativa para esofagectomía de ProSure. ¿Y qué hay de un hombre de 22 años frágil, diabético, Lucerna? Un hombre de 51 años de edad con sepsis severa, con una lesión renal aguda no oligúrica y un nivel de potasio de 5.6. Me preocupa esto. Vamos a decir que es oligúrico, así lo dejamos más fácil. Por cierto, si un paciente está en terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis o de forma continua, no le tienen que dar NEPRO, pueden volver al polimérico estándar, es más económico y está bien. Una vez que ya están en terapia de reemplazo renal, pueden volver al estándar. ¿Y qué hay de una mujer de 44 años con estreñimiento crónico que tiene una evacuación cada 3 a 5 días? Jevity o metamucil, alguna fibra adicional. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos claros de dónde comenzaríamos a pensar en un tipo de fórmula específico. Esta es la primera recomendación. Con base en el consenso de expertos, les recomendamos utilizar fórmula polimérica estándar, evitar el uso de rutina de todas las fórmulas de especialidad hasta que se muestre que los pacientes la requieren en un ambiente de la UCI. Fuera de ella no podría extrapolar, pero la mayoría de los pacientes van a tener buenos resultados, incluyendo diabéticos, incluyendo pacientes sépticos e incluso pacientes renales si comenzamos y evaluamos la tolerancia. Esta es una lesión renal aguda. Comenzamos con formulación enteral estándar. Recomiendan una mayor cantidad de proteína. Antes era 1.0, ahora es 2.0 y debe ser un poco más alta. Solo si desarrolla anomalías se puede considerar un cambio para insuficiencia renal. Este es en el ambiente de la UCI. Enfermedad hepática. Bueno, la recomendación aquí no es que haya una evidencia de más beneficios en la UCI, porque hay más de 1 billón de razones para ser encefalopáticos y que en la UCI, así que neurotransmisor es demasiado costoso, no se necesita. Aquí las fórmulas de alta proporción no se recomiendan. Si tienen problemas de líquidos, se tienen que restringir los líquidos, principalmente con insuficiencia respiratoria. Se tienen que considerar fórmulas más concentradas. Las inmunomoduladoras se deben reservar para los pacientes con en la UCI quirúrgica o en la UCI médica. Sé que no tienen muchos pacientes de trauma, así que hay poca evidencia en pacientes de trauma y no se recomienda dar en SIRPA o lesión pulmonar aguda. Y con arginina hay una evidencia de mayor mortalidad cuando se dan argininas de altas dosis en pacientes con sepsis, así que tienen un argumento muy fuerte para no utilizarlo con una calidad de evidencia moderada. Y en el uso rutinario en pacientes posoperativos, en los pacientes de cirugía electiva gastrointestinal de moderada a baja calidad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente son estos cuatro. La mayoría empiezan con continuos, 24 horas al día. Después, si queremos mejorar su calidad de vida, tienen que ir a fisioterapia o algún otro proceso, podemos tratar de hacer un ciclo. Tenemos que saber que es el mismo volumen de fórmula, pero se administra en un periodo menor. Si damos 50 mililitros por hora en 24 horas, si queremos ir a alimentación nocturna 12 horas, le vamos a tener que dar 100 mililitros por hora. Vamos a tener que ajustarlo a menos tiempo. La alimentación intermitente sigue siendo con una bomba de alimentación o con gravedad. Y la alimentación por bolo, que es el normal fisiológico, porque nadie come así, ¿verdad? Nuestros estómagos están acostumbrados a recibir bolos intermitentes, así que esta es la fisiológicamente normal y esto es lo que los pacientes prefieren si lo pueden tolerar.
Me quedan 10 minutos. Los últimos 10 minutos de esta conversación va a ser sobre las controversias en la nutrición enteral. Les puedo dar una presentación de 2 horas, pero solo voy a hablar brevemente de ella. Y si quieren hacerme preguntas después o durante el caso, podemos hacerlo. Pero quiero que sepan que hay muchos beneficios no nutricionales de la nutrición enteral. Y esos beneficios no nutricionales no necesitan la dosis completa de nutrición enteral. Tenemos este concepto de alimentación trófica, que quiere decir mantener la integridad de la mucosa. Y señalé en rojo las cajas con mayor evidencia que la apoyan y las demás son como de baja evidencia. Esto me parece muy importante. Aumenta la motilidad y la contractilidad. Hay evidencia en cuanto a que comenzar con una baja dosis de nutrición enteral temprano, en las primeras 48 horas después de una cirugía o una lesión, puede llevar a reducir los incidentes del ileo más adelante. Hay una ventana de oportunidad. Tenemos que comenzar algo 10, 20 cc en una hora y eso va a llevar a una mejor tolerancia gastrointestinal más adelante. Así que considérenlo la próxima vez que vean a un paciente que está bien en general, pero que se encuentra en esta ventana de al principio. Bien, la Sociedad de Medicina Crítica y Aspen recomiendan que para aquellos que no pueden comer, se comiencen con 24-48 horas y esto está limitado a los pacientes con enfermedad crítica. No sé cómo se aplicaría a sus pacientes de pabellón si nada más está ocurriendo. Esto es importante porque no necesitan ver señales claras de contractilidad, como sonidos de evacuación, sonidos intestinales. Ahora no tenemos que esperar hasta ver señales de contractilidad. Y si estamos familiarizados con ERAS, la cobertura mejorada después de cirugía, estas dos van de la mano. Pueden comenzar sin ver inflatus o movimiento del intestino. En el movimiento pilórico, la alimentación postpilórica, el beneficio es que puede llegar directamente a través del estómago. E incluso en el mejor de los casos, cuando los auscultamos, cuando los giramos del lado correcto, lo colocamos, aún así solo tenemos 50% de tasa de éxito. La mayoría de las veces hay que mandarlas a radiología convencional o gastroenterología. Esto toma tiempo. Y aunque en teoría tiene una tasa menor de regurgitación, perdemos por todo el tiempo que gastamos para hacer la colocación pospilórica. Y por cierto, la mayoría de los eventos de aspiración en el hospital no ocurren por regurgitación gástrica, ocurren por el derrame de secreciones orofaringeas. Por eso la mayoría de los estudios aleatorizados que comparan esto no muestran ningún beneficio en términos de neumonía por aspiración y ventilación. La mayoría de las veces tienen saliva y secreciones faríngicas. Entonces, Aspen y la Sociedad de Medicina Crítica dice que para los que tienen alta intolerancia, para esto se consideraría, pero para la mayoría de los pacientes es aceptable tratar. Esto incluye pancreatitis severa aguda, por cierto. Y si ya vomitaron y regurgitaron, etcétera, entonces solo en ese momento recomiendan pasar a la alimentación postpilórica. ¿Ustedes hacen volumen residual gástrico? ¿Las enfermeras lo miden? Bueno, me lo voy a saltar entonces. En respeto del tiempo, vamos a ir a nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente inestables. Inestables es un término subjetivo. Alguien que tiene un toque de norepinefrina, ¿es un paciente realmente estable o es alguien que está escalando rápidamente con un ácido láctico de 4 que está morado y frío? Creo que hay diferencias, ¿no? La recomendación es que debemos detener la nutrición enteral hasta que la reanimación se termine. En 2018, con la terapia dirigida a objetivos temprana y con control agresivo de sepsis y tratamiento, la reanimación debe estar terminada en esa ventana de 24 a 48 horas. En caso contrario, algo estará ocurriendo. Tendremos que reanalizar nuestras prácticas de reanimación o el paciente se va a morir de todas formas. En general, podemos terminar la reanimación en las primeras 48 horas de la UCI.
y después podemos considerar comenzar la nutrición enteral. Y me gusta que aquí dicen, considérela con cuidado en pacientes que tienen un escalamiento o un apoyo vasopresor. Este es un artículo de Renier, de un grupo francés de las UCIs francesas. Este es Nutriréa 2, me salté el Nutriréa 1, pero habla de los residuos, de la medición de residuos gástricos, que no era útil. Pero aquí vemos que aquí comparan la temprana nutrición enteral temprana y agresiva. Y comparan la parenteral con la enteral. Se esperaron 20 días para la enteral, comenzaron la parenteral, perdón, 3 días, y comenzaron la parenteral inmediatamente en la admisión. Este es el día 1, este es el día 2. El grupo de enteral llegó a sus calorías objetivo en el segundo día. Esto es muy agresivo para la UCI. Y lo que mostraron, esta tabla nos muestra, bueno, el objetivo clínico era la mortalidad a 28 días y era equivalente a 37-35%. Cuando vemos los objetivos secundarios y las complicaciones gastrointestinales, vemos que hay tasas en aumento de eventos adversos en el grupo más agresivo de isquemia intestinal, diarrea y emesis. Aquí vemos que esto se agrega a nuestro conocimiento, que hay muchas controversias sobre parenteral, enteral, suplemental, pero básicamente, esta tabla le quita un poco el viento a nuestras velas del barco de entusiasmo de la nutrición. Porque finalmente, esta es la tabla. Si alguien está inestable y tiene reanimación activa, solo esperen. Probablemente se van a morir. Una dosis escalada o alta, esperemos. Si es de baja a moderada, podemos empezar a una tasa baja y reevaluar la tolerancia. ¿A qué me refiero? Emesis, distensión, dolor. Queremos ver los requisitos de vasopresión. Esto es importante para los pacientes en choque cardiogénico con reserva limitada. Porque, como saben, dar nutrientes intraluminales en el intestino crea un fenómeno que se llama hiperanemia esplénica postprandial, o sea, mejora el flujo sanguíneo al intestino. Si quieren tratar la isquemia misentérica, probablemente deban alimentar su intestino. Es lo mejor que pueden hacer. Tiene sentido, ¿no? Pero el riesgo es que si no tenemos una salida cardíaca de sobra, si tenemos un corazón débil y ahora estamos desviando el flujo al intestino, eso lo saca de otros órganos como el cerebro y el corazón. Así que tenemos que revisar los requisitos intestinales y el ácido láctico. Y lo demás es conocimiento común, como isquemia intestinal confirmada, neumatosis y evaluación quirúrgica. Bueno, en resumen, estos son los mensajes clave de esta última hora de discusión. Hay muchas opciones para acceso enteral temporal o permanente. Espero que ahora ya sepan más y tengan más conocimiento de los matices de la alimentación y qué ocurre, por ejemplo, si se sale la sonda 2 o 3 días después de la colocación. ¿Cuáles son los casos en los que tienen que ir al quirófano y otros en los que tienen que mandarlos al reemplazo? La mayoría de los pacientes pueden tolerar una fórmula enteral polimérica estándar. Sin embargo, si muestran señales de no tolerarla, espero que ahora se sientan más cómodos con las diversas opciones y pueden ir y hacer esos cambios para mejorar su absorción y su tolerancia. Y las fórmulas especiales se pueden recetar para los estados de enfermedad más específicos porque son más costosas. Y la alimentación postpilórica de rutina no se recomienda en todos los pacientes, pero debe tomarse en cuenta si hay problemas de vaciamiento gástrico o si tienen un alto riesgo de aspiración. Pero debemos entender que la aspiración la mayor parte de las veces no se debe a la regurgitación gástrica. También hablamos sobre la reanimación y este no aplica porque no miden el volumen residual gástrico. Con esto terminó mi charla. Me dará mucho gusto recibir sus preguntas y gracias por su atención.